¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en Objetivo Planeta hablamos de aviación, como ya se habrán dado cuenta. La historia de la aviación, en la que destaca con gran brillo el ingeniero español Juan de la Cierva, inventor hace ahora 100 años, se cumple estos días el centenario, del aparato llamado autogiro. Una genialidad, el único caso de diseño, creación y desarrollo de un sistema de vuelo totalmente nuevo y original desde los hermanos Wright, nada menos. Miraremos hacia atrás en el mundo de la aviación, pero también hacia adelante para saber cómo serán los aviones de las próximas décadas. ¿Qué motores tendrán? ¿Qué combustibles usarán? ¿Con qué volaremos en los próximos años? Todo eso se lo preguntamos, como siempre, a nuestros invitados que son expertos en la materia. Ferrán Roselló, coronel del Ejército del Aire, experto en autogiro. Buenas tardes, Ferrán. Buenas tardes. José Manuel Gil García, ingeniero técnico aeronáutico muy buenas tardes. y muy puesto en todo lo que tiene que ver. Con la aviación. Muy buenas tardes a los dos. Pues la primera pregunta para ti, Ferrán. ¿Por qué fue importante el autogiro? ¿Qué, ¿Qué aportaba? ¿Qué aportó, de hecho, Juan de la Cierva? Bueno, el autogiro representa nada más y nada menos que la mayor aportación que ha hecho España nunca a la aviación de todos los tiempos. El autogiro no fue simplemente una máquina pasajera que se inventó, una peculiaridad, no. El autogiro marcó el inicio de una era, la era del ala rotatoria. Digamos que... Todos los helicópteros actuales y todas las máquinas que vuelan gracias a los rotores, que hay más que los helicópteros, como el Osprey, por ejemplo, eh, utilizan varias patentes del rotor del autogiro de Juan de la Cierva. Y si no fuera por ellas, pues no volaría. ¿no? Luego la aportación de, del autogiro es importantísima en la historia de la aviación. Y aparte del aparato en sí mismo, ¿no? que estamos viendo imágenes sí. históricas de aquellos momentos de Juan de la Cierva a principios de, del siglo pasado, de hecho, ¿Se cumplen 100 años cuando? Porque esto fue en el año 23. ¿Cuándo se cumplen sí. 100 años, Fernández? Pues, eh, el centenario es el día 17 de enero. Digamos que hay un poco de controversia a yo he, nivel. Yo he visto el 9 también por ahí. Sí, hay un poco de controversia a nivel eh, internacional ¿no? sobre este tema, ¿no? pero digamos que los, la documentación más buena que existe, la más fehaciente, se debe a un libro que escribió eh, un intento con el decreto de tierra se llamaba Barleta. Por encargo de la familia, que tuvo la suerte de poder investigar la historia del de autogiro y de Juan de la Cierva con las personas que habían colaborado con él sí, todavía, ¿no? en los años 70, que todavía seguían vivas. ¿no? Y hay una fotografía de la época en que pone por el reverso que, que el primer vuelo del autogiro, eh, 17 de enero de 1923, piloto Alejandro Gómez Spencer. De la mano de Juan de la Cierva está escrito eso en la de la foto. Qué bueno, 17 de enero, o sea, estamos a punto, 100 años de aquello. Y, y ¿se, se puede decir que aparte de, del aparato, el autogiro era un distinto sistema de volar. Por supuesto, es una forma de volar totalmente nueva y diferente. Además, que no se le había ocurrido absolutamente a nadie, ¿no? O sea, Juan de la Cierva es totalmente original en el invento de, de esta forma de vuelo, ¿no? Porque el helicóptero sí, hay muchos precedentes. El helicóptero es incluso anterior al avión. El primer concepto de helicóptero como tal que yo conozco viene de, de Leonardo da Vinci, ¿no? que es el concepto de poner una hélice que, que tira hacia arriba, simplemente. Pero todos esos conceptos van con un motor que mueve el rotor. ¿no? Juan de la Cierva lo que hizo fue poner un rotor que no era de un molino de viento. Si lo hiciéramos funcionar como un molino de viento, giraría al revés el rotor sino un rotor con un ángulo positivo, es decir, como un ala que está dando vueltas y que la propia sustentación hace que gire y además que vuele. Es decir, eh, José Manuel, que, que el, la hélice del motor de delante empujaba hacia adelante. Y la velocidad del viento hacía mover las aspas. En un helicóptero el motor está acoplado directamente al rotor y proporciona todo, tanto la sustentación como la capacidad de moverse hacia los lados o hacia atrás. Tú en autogiro no te puedes mover hacia atrás, va a ser siempre en avance. Vas avanzando y por el hecho de estar avanzando, las palas están en autorrotación y es lo que te da la sustentación para volar. Sí, sí, si me permites un pequeño inciso. O sea, el autogiro es capaz de pararse completamente en el aire, solo que baja. O sea, necesita corriente de aire que atraviese el rotor. ¿no? Aunque no avance, porque no tiene motor, puede bajar verticalmente completamente. Lo que pasa es que la velocidad de descenso es tan grande, unos 7, 8 metros por segundo, que cuando llegas al suelo en lugar de aterrizar, pues. Se rompe. Pues, pues es posible que se rompa. Pero, ¿no? se, pero, pero llega bastante suave. Es decir, que si se queda sí. sin gasolina eh, volando, puede bajar. Sí, sí, o sea, sí con con un, un avión seguridad. también, y un helicóptero también. ¿eh? Todos pueden bajar si se les para el motor en un momento determinado, ¿vale? Eh, pero el autogiro es capaz incluso de hacer descensos verticales, pero nunca aterrizamos con un descenso vertical. Siempre cogemos velocidad antes de aterrizar y es un intercambio energético, ¿no? Cambias energía cinética por potencial y lo paras el descenso y lo posas. ¿Y, y, y por qué no progresó más? Es decir, porque en aquel momento existían ya helicópteros, se, se investigaba... ¿O se trabajaba en, el, en lo que después llamamos helicóptero? El, o no? el, el helicóptero nació prácticamente a la vez que el avión. Lo que pasa es que eh, no solucionaban varios problemas. Eh, al ser eh, rotores rígidos, al querer avanzar, volcaba. Porque como la sustentación la da la pala, el ala que avanza va más rápido que la que retrocede, sustenta más y vuelca. Entonces, esa es la genialidad de, de la cierva. Se le ocurre articular el rotor de tal manera que. Al avanzar, esta pala sube, se descompensan, digamos, no están en el mismo plano, Ajá. pero permite volar. Y esa es la, la solución que se copia en todos los aeronaves de ala rotatoria posteriores. ¿Por qué no continúa desarrollándose? Porque decidieron invertir en el helicóptero, que mm. tiene otra serie de, de ventajas. Por ejemplo,. Lo que te comentaba, puedes volar a punto fijo. En el helicóptero solo puedes descender en vertical. En el helicóptero puedes dejarlo quieto totalmente. O sea, en el autogiro puedes descender en vertical y en el helicóptero puedes hacer vuelo estacionario. Puedes hacer Eso un es. vuelo estacionario, permite hacer muchas cosas. ¿no? Res, rescates en montaña, sacar a, a los tripulantes de un barco que se hunde. Claro. Y, y mi pregunta es: ¿por qué después de tantos años, o a lo mejor algún día llegará a ser así, por qué no se le atribuye a De la cierva? Los helicópteros. Bueno, si, esto... de, si, si, si hay tanto de él en esos aparatos. Porque sí. no inventa el helicóptero, inventa el sistema, o bueno, sea, el, el rotor, quiero decir. Aquí es, esto es muy interesante, ¿no? O sea, eh, realmente sin las invenciones de Juan de la Cierva el helicóptero no hubiera sido posible. Esto es así, ¿no? Y hay incluso una demostración judicial que se llama Decision Lane, sí. porque eh, Harold Pickern fue, el, digamos, el poseedor o el que compró todas las patentes de Juan de la Cierva del autogiro para desarrollarlas en Estados Unidos. Y estamos viendo justo imágenes y, claro, y precisamente eh, durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno americano levantó todas las limitaciones sobre las patentes y las puso a disposición de todas las compañías americanas que estaban intentando desarrollar el helicóptero y las utilizaron. Y posteriormente, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, ya en los años 50, pues Harold Picken interpuso un, digamos, un, una reclamación al gobierno americano pues para, por, porque se habían violado sus derechos con respecto a esas patentes. Claro. Y la decisión Lane pues, se, se le da la razón en 15 patentes que eh, se aplicaron del autogiro a distintas, por distintas empresas de helicópteros fraudulentamente, pero no todas. ¿eh? Y, Condenó al gobierno americano a pagar una indemnización multimillonaria de millones y millones de dólares a los herederos de Picard en los años 60 ya. ¿A los herederos de? De Harold Picard. Ah, de Picard. Claro. Pero no a, a los herederos no. de, de la cierva. No, no, no. no porque, porque, porque los derechos estaban en la familia Picard. Entiendo, entiendo. Esta, estas imágenes que estamos viendo en el fondo de la pantalla, este, de este, de este, en este plano se ve muy bien, son el, el famoso, aquel famoso eh, festival. Aeronáutico, ¿no? En Estados Unidos, eh, así es. En el que, sí, en el que, ante el asombro de todo el mundo, consiguieron a, aterrizar bueno, en, en apenas un punto sí. de cal blanca en medio del campo. Como, como curiosidad, el piloto era el propio Juan de la Cierva. Eso fue la primera vez que se, se exhibió un vuelo de un autogiro en los Estados Unidos. Que era un de serie. Fue el primero que se que se fabricó en serie y quiso demostrar la capacidad de aterrizaje puntual. Entonces. Pues eso, lo paró encima de la diana y, y se desplomó. Ahí. Impresionante, debía ser todo aquello. Qué bueno. Y, ¿Y luego se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial o no? Eh, sí, eh, pero muy de forma muy limitada. Durante los años 30 España es el primer país que utiliza una aeronave de ala rotatoria embarcada. Lo embarca en un porta aeronaves que existía. Después lo prueban los italianos, un año después. Uh -huh. Pero lo va probando prácticamente todos los ejércitos. Muchos países intentaban el, el helicóptero, pero no lo conseguían, y esto, como habéis visto, sí. aterrizaba en cualquier sitio, con lo cual podía aterrizar en cualquier cubierta de un barco. Entonces, los japoneses lo tuvieron en servicio limitado, los franceses lo tuvieron en servicio limitado, los belgas no, porque como perdieron la guerra tan rápido, sí. pero también tenían aparatos. Eh, los ingleses y los, y, y, y los británicos y los estadounidenses también lo probaron sí. y, y de hecho pues eso al final los británicos lo están probando en los años en el 42 aquí en España se había probado en el 34 y en Italia en el 35 ¿qué ocurre? que al final lo prueban tan tarde que la conclusión es esa bueno ya esperamos al helicóptero sí. pero estuvo en pruebas en prácticamente en todos los ejércitos y se utilizó de forma relativamente operacional aunque a pequeña escala pues en Japón en, en, en Francia Reino Unido lo utilizaba por ejemplo para calibrar radares sí. eh, y los soviéticos sí como, como nota curiosa el primer aterrizaje en un barco que se hizo con un autogiro lo hizo Juan de la Cerda también en, una, en el Dédalo, creo, ¿no? En el C-30, en, en, un, en el Dédalo, que era un buque nodriza de, de hidros, ¿no? Sí. Que tenía una elora de 60 metros y lo hizo en el puerto de Valencia con el, el barco Anclado en el, en el puerto. Aterrizó y despegó de allí, como demostración para venderlo después a, a España, ¿no? Y bueno, y Juan de la Cierva eh, se reservó todos los derechos de patentes en España y a todo el que quiso construir autogiros en España le regaló la patente, ¿no? No cobró nunca por la patentes. bueno. Qué historias. Si y luego murió. Contadme. Sí, sí. Juan de la Cierva se mató en un vuelo... Jovencísimo. Eh, sí, tenía 41 años, me parece recordar. En el año 36, en diciembre del 36, un vuelo regular que iba de Londres a Ámsterdam. Un día que había unas condiciones muy malas de visibilidad. De hecho, el vuelo lo retrasaron varias veces, pero al final se decidieron a, a despegar. Y bueno, en aquella época, claro, la forma en que se hacía vuelo instrumental era mucho más rudimentaria que hoy en día, ¿no? Y el avión se desvió después del despegue y se estrelló contra una casa que había en una colinilla. También, y... también es, es curiosa la vida que, se, que vaya a matarse en un avión convencional. Sí. Después de haberse jugado el pellejo tantas veces desarrollando sus prototipos, ¿no? Sí, además que, que Juan de la Cierva volaba sus propios prototipos, ¿no? Era el piloto de pruebas a la vez que era el, el diseñador, ¿no? El primero empezó volando un, un piloto británico que se llamaba Frank Courney, que estuvo volando durante un par de años y que dejó de volar porque uno de los helicópteros un, C6, un uno de los autogiros, un C6, perdió dos palas en vuelo, ¿no? Porque todavía faltaban desarrollar cosas, sí. faltaba la articulación de arrastre y que, que vino a, a consecuencia de eso y que se puso en España además, ¿no? Porque a raíz de ese accidente el Air Ministry británico prohibió el vuelo de los autogiros en Gran Bretaña hizo unos cuantos experimentos allí en una torre que tenía en Humboldt y luego se vino a España y con, y con Loring, que estaba en cuatro vientos, pues eh, en un autogiro que estaba haciendo probaron la primera articulación de arrastre y el primer amortiguador de arrastre que consistió en atar las palas entre sí, ¿no? porque cuando intentó despegar con eso, pues entró en resonancia, una resonancia es una vibración muy grande que se va amplificando, y que hace que prácticamente se destruya en tierra la aeronave. ¿no? Estamos precisamente eh, eh, intentando una conexión con Cuatro Vientos, sí. donde hay dos autogiros, creo. Ahí hay dos autogiros reales. ¿no? Uno que es histórico. El Museo del Aire. Sí, y ahí se, bueno, hay un, un hangar muy completo de la rotatoria que yo recomiendo visitar enormemente, donde además de réplicas y helicópteros y autogiros reales que se han hecho en España, eh, hay dos autogiros de verdad. Uno es un C-30 réplica que se hizo en el año 2000, y otro es un C-19 que perteneció al Duque de Feria y que lo doraron al museo en los años 70 y que llegó a Cuatro Vientos volando en los años 70, ese autogiro. ¿no? Es un autogiro con alas. Hay una réplica del C-6, que fue el primer autogiro que encargó la aviación militar a Juan de la Cierva. Hay una leyenda negra que dice que Juan de la Cierva no recibió apoyo oficial en España, y eso no es cierto. Juan de la Cierva recibió el encargo de dos autogiros que se fabricaron con los fondos de la aviación militar y tuvo a su disposición todo el parque tecnológico de cuatro vientos, que era de primera línea en aquella época, con el mayor túnel aerodinámico que había en Europa. Fíjate ahí. Y otros dos que fabricó después para la aviación naval. Ah, sí. Bueno, ¿y de todo eso qué queda? ¿Los autogiros han desaparecido o se siguen volando? Y tú, Fernando, eres un experto en esto y, y vuelas autogiros. Sí. Entonces, ¿existen sí. versiones modernas? ¿Cómo, cómo es? Sí, bueno, los autogiros, cuando los gobiernos consiguieron... Ya que los helicópteros funcionaran, las investigaciones se orientaron básicamente al helicóptero y eh, prácticamente autogiro grandes no hay. Pudo haber, porque hubo un, un invento que, que era el Fire Rotodyne, que era un, una especie de, de helicóptero que las aspas movían, se movían, movías por aire comprimido Ajá. y que además era autogiro después, ¿no? volaba como autogiro. Pero el tema es que ahí desaparecieron. Pero resulta que en los submarinos alemanes había un pequeño autogiro plegable que llevaban allí, que lo, 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 lo montaban, lo prelanzaban a mano, ¿eh? porque la autorrotación no ocurre. Hay imágenes que... de eso que me mandaste sí. tú, José Manuel, sí. que y... salen con un cable, sale sí. volando detrás del submarino. Afirma y lo mantenían ahí volando para otear el horizonte, porque en aquel momento no habían radares. ¿no? El primer radar de defensa lo tenían los británicos, pero no había radares para los barcos y así detectaban barcos sin que los vieran fácilmente, claro. porque el autor... bueno, pues. Ese, ese, ese sistema, ese autogiro, terminó en una empresa americana que uno de los trabajadores, uno de los ingenieros que estaba allí, cuando se, eh, se liberalizó todo aquello y se desclasificó, se dedicó a montar autogiros cometa para las personas. Estamos viendo ahora, mientras hablas, sí. Fernando, imágenes de autogiros sí. modernos. Sí. sí, pues, bueno, esa, esa evolución de los autogiros eh, cometa son los ultraligeros que tenemos hoy en día que ahora siguen evolucionando y cada vez se están haciendo más grandes. ¿no? Y algunos países como China, la India, están adquiriendo sistemas y tecnología con estos sistemas porque es mucho más económico que un helicóptero y, y tiene más posibilidades que un avión. De hecho, en Irán se están utilizando para patrullar fronteras y los chinos tienen... Unidades enteras de autogiros los están haciendo incluso triplazas para unidades de operaciones especiales. Eh, y aquí en España hubo un intento de utilizarlos con la Policía Nacional. Había incluso una foto pintado. Sí. No sé en qué quedaría exactamente. Sí, esto... Pero es que para lo que es patrulla fronteriza, control de carreteras, mientras no tengas que quedarte parado, es idóneo porque es mucho más barato de operar claro. que el helicóptero patrulla de carreteras, de fronteras, eh, costera, es un aparato que se done. Esas imágenes que pertenecen a una empresa española, como vosotros sabéis sí. mucho mejor que yo, en ¿sí? la aviación, que nos las ha cedido eh, en Córdoba, uh -huh. eh, eso, ¿son muy caros los autogiros? ¿Son peligrosos de volar? Cuéntame. Bueno, los autogiros no son peligrosos de volar. Yo, lo primero que hay que decir es que cuando estudiamos los accidentes de aviación el 99% de los casos se deben a error humano directo. O sea, cuando hay que incidir en bajar accidentes, no, saca, no actuamos sobre la máquina, sino básicamente sobre, sobre, sobre las personas, ¿no? sobre esto. ¿no? Pero la propia idea del autogiro es para que volar fuera más, más fácil y más seguro, ¿no? para evitar el fenómeno de la pérdida y poder volar a cualquier velocidad. Pero desde ese punto de vista, desde luego, los autogiros son más seguros que el resto de aeronaves. Esto entre comillas, porque los aviones hoy en día son muy seguros y los helicópteros también. Son más complejos los helicópteros y los aviones tienen que volar siempre con velocidad. Pero, uh -huh. pero esto es lo que hay. ¿no? Bueno, vamos a eh, intentar mirar hacia adelante. José Manuel, pensemos, o sea, eh, dime qué es lo que están preparando las grandes compañías aéreas. ¿Qué, ¿Qué aviones veremos en el futuro, aparte de estos autogiros que hemos visto en la aviación? Pues está preparando aviones que se parecen bastante a lo que tenemos ahora. La imagen popular de avión del futuro es este con forma triangular, sí, enorme... Sí, tenemos, tenemos algunas imágenes pues el es de esos a, prototipos. Es, esos aviones, a la hora de hacerlo de pasajeros, es muy difícil de presurizar. Eh, no es lo difícil de presurizar, sino que además, si crece mucho de tamaño, como tienes que evacuarlos en menos de cierto tiempo, los que están justo sentados en el centro, es difícil evacuarlos. Eh, cuando estás alabeando, cuando estás moviéndote, claro, este movimiento... En un fuselaje tipo tubo estás casi a la misma distancia del centro. En un fuselaje así de ancho, el del centro no se entera. El de la punta del ala igual se marea un poco. Claro, claro. Entonces es muy probable que se desarrollen. Se están desarrollando aviones muy preciosos hoy en día, pero sobre todo cambiando materiales y cambiando motores. Se busca... ¿Y hacia eh... dónde vamos en los motores? Porque desde el inicio, desde, desde la llegada de la reacción, sí. que fue una obvia... Avance tecnológico desde de los, de los rotores de las hélices tradicionales, no parece que hayamos caminado mucho más, ¿no? Sí, no. se han caminado mucho, se ha pasado de lo que era un reactor puro a lo que se llama turbofan, que consume muchísimo menos. Eh, se han desarrollado eh, lo que llaman el turbofan con, con, con digamos, un, una caja de engranajes que te facilita que cada elemento gira a su velocidad idónea para consumir menos y se desarrollaron hace ya muchos años lo que se llama el rotor abierto, antes llamado propfan. Ahora se llama rotor abierto. Era tan ruidoso que se abandonó, pero con las nuevas tecnologías y los nuevos materiales se está consiguiendo que funcione. Entonces, hacia ahí vamos. La aviación siempre se ha dicho que es más alto, más rápido, más lejos. Y de estos últimos años es más verde, menos contaminación. ¿Y cómo lo van a conseguir eso? Pues primero, materiales más ligeros para tener que llevar menos peso. Se va a bajar un poco la velocidad. Se busca que sean alas de flujo laminar que consigues eh, que consuma mucho menos, pero para eso tienes que ir más lento, tienes que tener eh, no, no pueden estar tan inclinadas hacia atrás, tienen que estar menos inclinadas y vas a tener que correr menos. Eh, se busca también nuevos combustibles. Hasta ahora eh, el combustible se utiliza es queroseno, el ciclo es abierto. Tú lo extraes, lo quemas y liberas CO2. Lo que se busca es eh, lo que llaman SAF combustibles sostenibles, y lo que se busca es que el ciclo sea cerrado, que tú lo produces, lo quemas, produces el CO2, se queda en la atmósfera, lo reabsorbes y vuelve a entrar al ciclo. ¿Y eso es, es verosímil? ¿Es realista? Es lo que se está intentando. Eh, de hecho, no se puede conseguir con un rendimiento uno, que sería lo ideal, porque siempre hay que utilizarlo de momento en mezcla. Detrás de, de ti está la imagen de, de los, las pruebas de Airbus con, con, con hidrógeno. Con hidrógeno. Entonces, a, a corto plazo, digamos, lo inmediato, por facilidad, ¿no? por no tener que adaptar todos los aviones de golpe, es el, el biocombustible, este de nueva generación, lo llaman SAF. El siguiente salto es el hidrógeno que es lo que estamos viendo, que el, el resultado de la combustión es agua. Entonces, se acaban las emisiones. Y el hidrógeno es lo que utilizaban en los... En los... Eh, en los, eh, los dirigibles. Los dirigibles, gracias. Sí. Heidenburg, eh, el que le tenemos todos en la, mm. en la retina esa imagen del Heidenburg. Hemos cogido algunas imágenes de pruebas de nuevos dirigibles, ¿no? uh -huh. de nuevos cepelines. ¿no? Sí. Sí. ¿Y eso, eso se hace porque se tiene la intención real de recuperar ese tipo de, de aeronaves? Eh, se habla. Bueno, de hecho. Un pequeño inciso, el hidrógeno el problema es ese, que la gente piensa en el Hindenburg y piensa que no va a ser seguro, no, olvidaros, es totalmente seguro porque se utiliza de otra manera y cambia totalmente todo, y luego los dirigibles, se quiere volver a ellos, ha habido muchos intentos, de hecho, eh, desde los últimos 10 años, eh, si se revisa la prensa, es fácil encontrar la vuelta de los dirigibles cada 3-4 años, sí. y se intenta para una serie de operaciones como puede ser eh, comunicaciones, patrulla marítima, eh, vigilancia o vuelos en distancias no habituales para unir puntos que no tienen aer aeródromos grandes o aeropuertos grandes y para hacer ese tipo de uniones. Pero est estos, estos cacharros que estamos viendo sí. en imagen no son muy vulnerables al viento, por ejemplo. Sí. Son Una muy... tormenta sí. se lo lleva donde quiera. Sí y no. Sí. Ahí está el cambio de filosofía. Ya no se busca que sea dirigible, que consigues 100% la sustentación con el helio de relleno, sino que utilizan un diseño mixto. Es un 80% helio, mm. un 20% la forma del cacharro que hace de ala. Entonces ya es un aparato que es más pesado que el aire y ya no es tan susceptible, pero siguen siendo aparatos que son enormes y muy grandes ya. que es su mayor problema. dónde meterlo claro sí, y hace que sea mucho más caro su mantenimiento y conservación porque eh, la razón principal por la, que, por la que desaparecieron los grandes dirigibles en la época del Hindenburg es porque salía muchísimo más caro cuando evolucionó la aviación hacia la aviación de transporte que conocemos hoy en día. Eh, y era, no era rentable utilizar los, los grandes dirigibles. Hay que pensar que una, un dirigible como el Hindenburg tenía un hangar que, que tenía el tamaño de tres estadios de fútbol. Eh, eso cosa. es muy complicado de manejar ¿no? y muy caro, carísimo. Completamente alucinante. Y, y, ¿Y volverán los aviones supersónicos o no? ¿El Concorde que desapareció porque era demasiado caro? O sea, ¿va a ser más caro volar todo esto que estáis contando de nuevos combustibles, aviones más lentos con otros planos distintos para consumir menos? ¿Eso va a repercutir en el precio de los billetes? En principio sí, el, el SAF, el biocombustible de esta nueva generación, es más caro de obtener. Entonces, uh -huh. lo normal es que se repercuta. También es cierto que es como todo. Va a ser más caro al comienzo. Una vez que se va rodando y la tecnología se va depurando y va bajando el precio, pero eso nos pasa con cualquier nueva tecnología. Al comienzo siempre es más cara, incluso por factores de escala. No es lo mismo producir esto que producir esto. Entonces, al comienzo sí. Supersónicos es altamente improbable. De hecho, las compañías que han intentado los supersónicos, había tres o cuatro, eh, han quebrado. Creo que solo queda una. Y el problema principal que ha tenido es que ningún fabricante de motores quiere desarrollar un motor para ellos. Porque no lo ven con futuro. Rentable, y su, ya. Su, su última apuesta es desarrollarlo ellos mismos. Que igual lo consiguen, a ver si tienen suerte. Ya. Pero en principio es altamente improbable. Y si se consigue, será pues eso: tipo aviación ejecutiva a pequeña escala y, y, ¿Y poco los eléctricos. Más. Oh, los eléctricos. Eh, ¿Existe algún experimento de algún ultraligero muy elemental que con batería es capaz de volar 10, 15 minutos o 20 en Francia? ¿no? <laughs> El principal problema que tiene la electricidad es que es muy difícil de almacenar y almacenarla implica mucho peso y un coste elevado en baterías, pero sobre todo para aviaciones el peso, o sea, el peso que tiene hace de momento inviable, eso tiene que evolucionar muchísimo. Tema eléctrico, puramente eléctrico, lo que es sin hibridar con otros sistemas, que es otro de los intentos, puramente eléctrico, con suerte puede tener sentido en aviones recreativos, puede tener sentido en aviones de escuela. Y puede tener sentido en avión acrobático. Un avión acrobático vuelas 20-30 minutos y ya está. Pues, con suerte puede tener sentido en esos tres. Oye, sí. estamos, estamos terminando, pero creo que hemos abierto por fin la comunicación con el eh, general de división, Julián Roldán, que está en el Museo de Cuatro Vientos. A ver si lo tenemos por fin. Ahí está, ahí está. Mi general, ¿qué tal? Muy bien, estamos aquí en el Museo del Aire y del Espacio. Encantado de saludarle, Lorenzo. Igualmente, creo que ahí hay algunos eh, autogiros, ¿no? Sí, por aquí en este museo tenemos un hangar con los helicópteros del Ejército del Aire que vamos incorporando y aquí tenemos un autogiro, el C-19, que es el primer modelo que nos encontramos, y después, que es el C-6, y después podemos ver un original que tenemos aquí. Puede darle la vuelta. Eh... Señor Roldán, puede dar la vuelta al teléfono si quiere, porque ahora le vemos a usted, pero si le da la vuelta igual vemos los autogiros. ¿Ahí? ¿Los tiene la vista ahí? No, ahí no lo vemos, ahí vemos a otra persona dentro del hangar. Vamos a ver. La complejidad, la complejidad de la. De la que no es fácil ser cámara, ¿eh? No. Ahora, ahora lo vemos mejor. El C-19 que es un autogiro original en el que eh, ya mejoran las palas para que se articulen y puedan evitar esos problemas que tenía de iniciales de dar saltos porque entraba en una asimetría en, en las palas del rotor principal. Y, y qué también, otra... en este... dígame. No, no, adelante, adelante. Y también en el museo pues ver varios tipos de helicópteros que son los que han estado en la plantilla del Ejército de Aire y del Espacio durante estos años desde el año prácticamente 1955 que es cuando se creó el servicio de búsqueda y salvamento, con la incorporación del de primer helicóptero, que fue el Sikorsky 55, que está al fondo del hangar. Y ¿Se usted, ve la cola al fondo del hangar? Sí, la vemos. ¿Y usted, sí, y usted sí, en general ha bien. volado en autogiro? Yo en autogiro he volado una sola vez con mi amigo Fernando Roselló que aprovecho el momento para saludarle. <laughs> claro. A tu soy, Muchas gracias. ¿Qué tal, Fernando? Muy es un bien. placer verte y escucharte con toda tu sabiduría y con todo tu buen hacer en el mundo de los helicópteros. Me alegro gracias, mucho de hablar bien. contigo. Pues nada, el volé de tiro con él. Tuve el privilegio de volar con él porque volamos en el Servicio de Búsqueda y Salvamento durante varios años, Fernando y yo, y aproveché para ver la sensación de autogiro, que son prácticamente las mismas que, que los helicópteros, lo único que, que tiene unas peculiaridades que ya les habrán explicado durante el transcurso de su, de su charla. Muy bien, general. Pues muchísimas gracias. Siento que haya entrado tan tarde, que ya sé que ha habido problemas técnicos, pero al menos un poquito hemos podido verle ahí en este museo de, de la aviación en Cuatro Vientos, en, en Madrid, donde hay en torno a 200 aeronaves. Sé ¿eh? que es un lugar fantástico para mm -hmm. visitar, para quien sea aficionado a estas cosas. Gracias por, no, su, por, por su participación. Muchas gracias a ustedes y que tengan buena tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, hasta luego. Vale. Julián Roldán, eh, general sí. de división del Ejército del Aire. Sí, sí, aclarar que el Museo del Aire... Vamos terminando ya, ¿eh? Sí, pues que está abierto a todo el mundo y que es totalmente gratuito. ¿eh? Que, gratuito eh, además, o sea... Afirma que es... Y un... de los mejores de Europa, o sea, no hay que perdérselo. ¿Te gusta o no te gusta la aviación? Es una visita casi sí, obligatoria. Bueno, genial, pues yo no he ido todavía, o sea que... <laughs> recuerdo el de Washington, que es maravilloso. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel Gil García, Ferran, Fernando, Rosselló, muchísimas gracias... A los dos, por vuestra ciencia, por vuestro saber en arco. este tema del autogiro, que es sorprendentemente tan desconocido en España, que tuvimos un genio de la aviación. ¿no? Pues gracias y hasta otro día. Muchísimas gracias. Y a ustedes les dejamos aquí en el canal 24 Horas con más información que continúa. Hasta luego. Casareb o Banco Malo se creó en 2012 para limpiar los activos tóxicos inmobiliarios de la banca. El Estado invirtió 50.000 millones de euros y a día de hoy se han recuperado 18.000. Sareb se ha convertido en una pesadilla. Ya está bien, de vivienda para fondos, vivienda para beneficios.